Sí, dicen, eso es todo por hoy o todavía falta la clase. Falta de terminar ver la emancipada. ¿Para cuándo? Falta como 10 minutos, para el otro jueves. ¿Ya? ¿Podemos continuar con el cortometraje? No, está feo. Está feo, quiere, pero si 20 minutos de cortometraje quiere, no ve. Peor, 2 horas de película. Es que está feo. Veamos la de la señora casada, Lice. La señora casada. Ya terminamos. De una vez, por favor, chicos, 10 minutos. 10 minutos, denme solo 10 minutos, ¿ya? Prefiero los tormentos y la muerte. Rosaura está resuelta a sacrificarse antes de ser la mujer de don Anselmo. Y una mujer resuelta. Sí, ahora verá. ¡Ah! ¡Amo mío! ¡Perdón por Dios! Yo ¡soy un sagrado maldito y voy a ser exterminado! ¡Ah! Yo no quiero que haya más mártires por causa mía. Seré yo la única mártir. ¿Te casarás con don Anselmo? Me casaré. ¿El día de los Santos Reyes? Así será. Pues que la paz de Dios sea en esta casa. Rosaura, para que no tengas que quejarte de mí, te dejo escoger al padrino. Gracias. Por padrino elijo a mi padre, pues sentiría mucho en el alma que así no fuera. Y en lugar de elegir a mi madrina, quisiera otro favor. ¿Cómo no es algún disparate? En caso de ser un disparate, ¿podrá usted negarme a escribir una carta? ¿A soltero no? No se trata sino de decir a una persona que como hijo obediente voy a obedecer a mi padre casándome con don Anselmo. Pero esa carta la mandaré con alguien de mi confianza. Y si tuviera usted a bien escribirla con su propio puño, yo la firmaría. Pues yo mismo la escribiré. Sí, señor. Lo que vale la energía. En menos de 2 horas lo he conseguido todo. ¿Qué hubiera sido de mí si fuera bueno y bondadoso? La carta me salió perfecta, porque así se debe tratar esas sabandijas. ¡Rosaura! ¡Fírmala! ¡Alto ahí, señorita! ¿Qué es esto? Estoy de acuerdo. Hemos venido armados por órdenes de Eduardo para ponernos a orden de usted. ¿Ustedes creen que estoy muerto del gusto? ¡Tontos! ¿No saben que tengo un miedo tan fiero que parece que me fueran a fusilar? Pero si la novia es linda, ¿qué más quiere, don? ¡Es que no! Mi padre solía decir que las más bonitas suelen ser las más ariscas y resabiadas, como esos potros de serranía. Por eso es que tengo tanto miedo. Mejor brindemos. Salud, salud. Señora doña Rosaura de Mendoza, recibe usted por su legítimo esposo al señor don Anselmo Aguirre Zúñiga, que está aquí presente. Sí, señor, lo recibo por esposo. ¡Rosaura! ¿A dónde vas? Entiendo, señor, que ya no le cumple a usted tomar en cuenta lo que yo haga. ¿Cómo es esto? Tenía que obedecer a usted hasta el día que me casara porque la ley me obliga a ello. Me casé, quedé emancipada, soy mujer libre. Ahora que don Anselmo se vaya por su camino, pues yo me voy por el mío. ¡Malditas leyes! ¡Pues tiembla, infeliz! ¡Maldeciré a tu madre!
Ya había previsto esta amenaza y me trae sin ningún cuidado. Dios es justo. Él está premiando todas las virtudes de mi madre y castigará a cualquiera que se atreviera a maldecir su memoria. Haga usted lo que quiera. Muchachos, han ordenado traer presa a la novia por órdenes del cura y del teniente. Si la ven, a defenderla. ¡Que entre! ¡Que salgan los que quieran hablarme! ¡Que entre, manda el cura y el teniente! ¡Que salgan, digo yo! ¡Y si se tardan, me voy! ¿Y sabe usted que la hembra casada debe seguir a su marido porque así lo dicta la ley? Cuando quiera mi marido que le siga, podrá él irse delante de mí. ¿Quiere usted hacerse desgraciada y conocer pesares a su padre? ¿Le habrá pesado a mi padre que haya sacrificado mi vida por obedecerle? Este joven está muy insolente. Preciso, señor juez. Que le envíe un par de días a la cárcel hasta que cese su altanería. ¡Eso nunca! Señor cura, aquí hay dos balas que se descargarán sobre el atrevido que me insulte. ¿Quiere descubrir lo que puede hacer el brazo de una mujer decidida a arrasar con todo como yo? Una palabra más y volarán los sesos de mis verdugos. Quise perdonarlos en nombre de mi madre, pero ya veo que se afanan y que descargue sobre ustedes mi venganza. ¿Lo quieren? ¡Pues envíenme a la cárcel! Preste el gallo. No. Preste el gallo, te digo. No. Preste su gallo. No. Esta ha sido la dueña del animal y le ha sido arrebatado por la fuerza. Cierto, mamá mía. Dios se lo pague. Dale el gallo. No. Devuelve el gallo. Quito, 1 de septiembre de 1841. Rosaura, mi antigua amiga, si hubo un tiempo en que te hablé el lenguaje del amor profano, otro tiempo ha sobrevenido en que las cosas han cambiado, y es necesario que también cambien las palabras. Cuando pronunciaste el fatal sí en el templo de nuestro abade, yo me puse en camino para recibir el sacramento del orden sacerdotal. Al amor precoz que me inspiraste, debí los estímulos que dirigieron por buen camino mis estudios y mi conducta. Después me encaminaste a la senda de Dios, que nos manda a perdonar, y todo lo he perdonado. Hoy, tu antiguo amigo ha llegado a saber que has tenido la desgracia de entrar en el número de las ovejas descarriadas, y se postra desde aquí a hacerte la plegaria de que vuelvas al camino correcto. Tú piensas que te estás vengando de los que te han tiranizado. Infeliz, mira lo que haces. Reflexiona que ningún mal has recibido de las jóvenes inocentes que pudieran pervertirse con tu ejemplo. Y además, no afectas a los autores del mal que han sido nuestros mayores, sino a las nuevas generaciones que no han tenido voluntad de ofendernos. Si tu padre, tu cura, tu juez y la mayoría de tus paisanos te han empujado a los abismos, ha sido porque ellos también veían empujados de otras fuerzas anteriores a las que no habían podido resistir. Ahora tú, te has entregado al vicio para viciar a la sociedad. Búrlate de él, despréciale y véngate de este modo. Entonces debes ser tus propios ojos, tan odiosa como un mal sacerdote, un mal juez y una mala sociedad. Siquiera ellos han procedido por ignorancia, y esto es más lastimoso que repudiable. En cambio, tú recibiste los dones de una inteligencia clara, de una educación dulce, bajo las inspiraciones materiales y un amor puro y leal. Con estos elementos se forman las almas fuertes, y las almas fuertes es un crimen imperdonable el creer que las mismas miserias que forman la triste herencia de los imbéciles. Lo que haces es además contra ti mismo. Estás destruyendo tu reputación y tu hermosura. Sé que no te diviertes porque siempre te asalta el recuerdo de la inocencia. Rosaura, mi antiguo amor era egoísta. Quería que fueses mía, quería mi felicidad. Ahora quiero la tuya, o que sea tu desgracia menos grave. Vuelva al campo, reflexiona y allí oirás la voz de Dios. Eduardo. A estas cartas, que dan indicios de un suicidio, se agrega lo que dicen todos los declarantes, a saber, que esta señora, estando con fiebre y con otras enfermedades, invitó para un paseo unas 20 personas, casi todas de la plebe. Allí comió como desesperada frutas y manjares que le hicieron daño.
bebió licores por primera vez. Y así, delirante por la fiebre y ebria, decidió quitarse la vida. Hable, Johncito, hable, hable. Dicen, se me cae la cosa, dicen, el internet, no hay. Se me cae la cosa. Se me va la señal a decir. Eso mismo, dicen, andará viendo, así es que me salgo, no es culpa, dicen. Se me cae la cosa, ya acabó. ¿Qué les pareció? Ya podemos. No vi nada, se me fue el internet. Por fin. Como a la iglesia, dicen. Aburrido. ¿Ah? Como a la iglesia, aburrido. Y así quiere ver dos horas de...